Hace un par de semanas, Kimberly Flores, la popular influencer y esposa del cantante Edwin Luna, alarmó a sus seguidores al revelar que había sido hospitalizada de emergencia debido a unos cálculos en la vesícula. En aquel entonces, sus médicos la enviaron a su casa para ser tratada con medicamentos. Sin embargo, todo esto cambió repentinamente, ya que tuvo que someterse a una operación de emergencia para removerle la vesícula. La ex participante de La Casa de los Famosos de Telemundo explicó que su vesícula estaba sumamente inflamada y había riesgo de que explotara, por lo que sus médicos decidieron extraerla inmediatamente. Estaba muy inflamada, estuvo a punto no sé si de estallar, lograron quitarla a tiempo, hubiera sido peor si no la removían, detalló Kimberly aliviando a sus seguidores con la noticia de que la operación fue todo un éxito. Afortunadamente no hubo complicaciones durante el procedimiento y su familia siempre estuvo con ella. Todo salió bien, me hicieron unas pequeñas incisiones y pues ya quitaron lo que no funcionaba, ahora pues muchos cuidados, indicó Kimberly, quien pasó una noche en la clínica antes de ser dada de alta. Estuvo todo el tiempo acompañada por su familia, entre ellos su hija, a quien se le vio muy dedicada cuidando a su madre. La operación se realizó por un procedimiento laparoscópico para evitar grandes heridas que perjudicaran su abdomen. En la actualidad ya se encuentra en su periodo de recuperación, el cual se estima sea de al menos una semana de total reposo.